Señores, vamos a empezar, por favor, todos a sus posiciones, vamos a acomodarnos, por favor. Permiso, 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 atención al piso, atención al techo, atención al coordinador. Tenemos que formar un triángulo, como le ensayamos, ¿ok? Vamos a hacer el triángulo. Okay, triángulo. Gracias, voy a contarlos a todos. Okay. Okay. ¿Dónde está el secretario que va aquí? ¿No viene? No lo sé. Ok, nene, ven acá, permiso, ven acá. ¿Quién tú eres? Yo soy el que brega con las luces. No, tú no vas a ser ese, tú vas a ser un secretario. Párate aquí. Pero ¿qué tipo de secretario? No importa, no tengo tiempo para hablar contigo, cállate la boca, por favor. Eres un secretario. Si te preguntan sobre cualquier número de contagiados, tú das el número que te dé la gana. Total, no hay manera de comprobarlo. Señores, ustedes me van a explotar una arteria en el tórax. Es un triángulo, forman un triángulo, como les hablamos. El triángulo. Ustedes están haciendo quedar tan mal a nuestra gobernadora. Es un triángulo. Ustedes no cogieron geometría. Un triángulo. Formen la posición que hacen los Power Rangers. Vamos, los Power Rangers. Los Power Rangers. Power Rangers. Sí. Muy bien. Estamos listos. ¿Listos? Nene, es con la derecha. Tú gateaste cuando chiquito, ¿verdad que no? Eso lo explica todo. ¿Cuál es tu derecha? Vamos a ver. Esa es tu derecha. Esa es tu derecha. Ok, pues no hay problema. Lo vas a hacer con tu otra derecha. Okay. ¿Está bien? Ok, vamos a acomodarnos. ¿Quiénes son estas personas que están aquí? Permiso. ¿Prensa? No, lo siento. Se tienen que salir. Sí, esta es una conferencia de prensa sin prensa. Así que por favor vayan saliendo. Lo siento mucho. Sugey, mamita, te tienes que ir. No, tú estás fuera del círculo de confianza de la gobernadora. Tú estás fuera, ¿ok? Jay no está porque se vería. Por favor, chequean entre las filas porque puede estar Valeria, la que trabaja con Jay. Y esa nena tiene cara de buena, pero es una arpía, ¿ok? Por favor, me sale todo el mundo fuera. ¿Usted quién es? Disculpe, ¿quién es usted? Doctor Choppercito. Usted, Doctor Chopper. Choppercito. ¿Quién le dio el carnet de prensa al doctor Chopper? Un momento, yo siempre llego primero a las conferencias de prensa y me siento al frente y hago las mejores preguntas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pregunta tiene? Sí, ¿cuándo abre Best Buy? No sé, ni me importa. Hágame el favor y salga. Sáquenlo inmediatamente. ¿Está bien? Bueno, ya podemos dejar que entre la gobernadora. ¡Estamos listos! Con la derecha, nene, Dios mío, con la derecha. ¡Uta! ¡Usa tu otra derecha! Ok. Que entre la gobernadora. ¡Que saquen al doctor Choppercito! Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos 2 horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. A todos los que hicieron posible sacar de este momento para llevarle alegría a nuestro pueblo. Yo estoy seguro que los compañeros artistas y los técnicos se sienten igual que yo, súper nerviosos. Es como si fuera la primera vez que estamos haciendo este programa. Y es que de verdad que a nuestro país le hace falta reír y olvidarnos de todo un buen rato. Hoy se van a disfrutar muchísimo a la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez Bol.
en el programa. Espero que lo disfruten un montón junto a toda su familia. Estén pendientes, la vamos a pasar muy bien. Gracias a todos, gracias a Cancela, a Tony Mojene, a todos por permitirnos estar esta noche aquí en unos momentos un poco difíciles, pero que la risa cura todo mal. Así que estamos para disfrutarlo y sobre todo los que me han estado gritando en la calle que estoy gordito, gracias. La verdad es que a mí se me va la comida a los cachetes. Llevamos cuántos días sin hacer el programa, cuántas semanas. Y los otros días salí y una persona me reconoce y yo, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo estás, Carlos Baelga? Y Carlos Baelga, lo que pasa es que cuando yo como, lo que engordo es los cachetes. Entonces, tengo como 10 libras de cachete en cada lado, pero ya estoy trabajando con eso porque la gobernadora ya nos dejó caminar por las mañanas, así que estoy nuevamente haciendo los ejercicios para ponerme en forma. Pero es que a todos nos pasa, o sea, tú te levantas y vas para la nevera, entonces tú dices, voy a tomar agua nada más. Ajá. Y cuando vas a la nevera, coges agua, pero regresas con dos pedazos de pizza viejo, regresas con donas, regresas con queso, con un refresco. O sea, qué difícil es ir a la nevera y coger solamente agua. Y estoy seguro que ya llega el momento que tú vas a la nevera y la abres y te queda. Y no coges nada y la cierras y te vas. Porque ya sabes lo que hay y te pones a rebuscar. Y no, pero nada, olvídate. De todos modos, estamos aquí con esta cuestión de las mascarillas, que esto a mí me tiene un poquito desesperado. Esto va a cambiar nuestra vida, muchachos. Uh-huh. Esto va a cambiar nuestra vida porque ahora tú vas a ver a alguien en la calle sin mascarilla cuando pase todo esto y te va a decir, ¿te acuerdas de mí? Y tú, no sé. Y te va a decir, espera un momento. Y tú, claro que sé quién eres. Luis, ¿verdad, Luis? Sí, es que sin mascarilla no te reconocía. Pero esto es un vacilón, porque tú puedes estar en tu casa con tu doña si estás medio peleado o estás enturuñado o lo que sea. Nadie nota la diferencia. Mira, ahora mismo estoy enfogonado. Ahora mismo estoy alegre. Ok, me voy a poner triste. Bueno, así que no hay problema. Y oye, una cosa así que me ha pasado. Usted cara con el iPhone, él te reconoce la cara. El iPhone te reconoce la cara. Pues me puedes creer que si me quito la mascarilla no me reconoce. Es al revés. Qué raro, en cuarentena sí. Para que nos cuente qué cositas usted está haciendo esta cuarentena, como dice Raymond, en cuarentena me paso yendo a la nevera. En cuarentena estoy ready porque me estoy ejercitando todos los días. Hemos visto muchas cosas en las redes sociales que todo el público está compartiendo, así que conéctese con nosotros con el hashtag en cuarentena. Pasamos ahora con Raymond. Ahí está el hashtag en la cuarentena. Y ya, oye, la verdad es que hay gente también que se pone unas mascarillas que con mucho diseño, mucho dibujito, mucha tela, y que mientras más sofisticada, más difícil respirar. Tú los ves. Se les hace difícil respirar. Arrancamos. Gracias por estar con nosotros en vivo en Remo y sus amigos. Arranca la comedia. Muy buenas noches. Gracias por los aplausos. Buenas noches. Bienvenido a Gato Encerrado. Hoy es una edición muy especial porque estamos en distanciamiento social. Quiero felicitarme a mí misma por mi gran maquillaje que me hice yo misma. Se nota que he aprendido muchísimo en estos tiempos a arreglarme y a maquillarme bien. It's good, doctor, it's good. Escúchese ahí, hágame el favor, detrás del acrílico. Oh, yeah, el plastic. ¿Qué plastic? Muévete para allá. Lo que hay. Antes de comenzar, vamos como siempre con este mensaje tan bonito para ti. Y dice así, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tu abismo, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Dios mío, doctoras, que él prefiere ignorarme por el dichoso Nintendo S, doctoras. Mira, ¿cuántas veces te voy a decir? ¡Es PlayStation! ¡PlayStation! Gato encerrado. Oh, 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 oh.
distanciamiento social, tenemos un caso internacional. Ella se encuentra en la República Dominicana y ahorita vamos a ver por qué. Y creo que él se encuentra en Wisconsin. Pero para eso vamos inmediatamente a comenzar con el caso. Vamos a ver, pasamos a la República Dominicana, nombre completo y por qué lo demanda. Sí, hola, buenas noches, doctoras. ¿Me escucha, doctora? La escucho muy bien, muy bien. ¿Usted se encuentra en dónde? Estoy acá en la República Dominicana y mi nombre es Olga, Olga San. Olga, ¿en qué parte de la República Dominicana? Estoy acá en Santo Domingo con toda mi familia, doctoras. Saludos. Muy bien, pero lo de doctoras, quítame la S, doctora. ¿Qué? ¿Cómo? Doctora. Doctoras, claro, claro que sí, doctoras. Usted bacana, nosotras la queremos mucho por acá, por la República Dominicana. Ahí estoy pegada, yo he ido a comprar mamá Juana. Sí, okay. Mamá Juana, qué rico es. Muy bien, explíqueme el caso. ¡Pero animal! ¡Animal, que estamos en el mismo equipo! ¡Estamos en el mismo equipo! ¡Me mataste, brother! ¿En serio? Mala mía, serio, doctora, es que estoy jugando un partido online y me acaban de matar, hermano. Que tú ves, este maldito azaroso. Mira, maldito el diablo, que siempre que... Por eso es que yo no quiero hablar contigo, maldito el diablo, azaroso. Un momentito. Este tigre me tiene harta ya. Un momentito, ¿en dónde es que usted está? Yo estoy en Santo Domingo, por acá con toda mi familia, por acá por la República Dominicana, pasando de toda esta situación, está bien, está doctora. Bien. ¿Y dónde te encuentras tú? Yo estoy en Wisconsin porque ella se quiso ir porque siempre estaba molesta conmigo y se fue con la familia, ni que para allá. Y se vistió muy bien para estar hoy en el programa. Ah, muy claro, bien. Yo me vestí súper lindo, doctora. Para poder estar en el programa, lo usted felicito, sabe. Lo felicito, que vino muy elegante para el programa de hoy. Muy bueno, aunque estamos transmitiendo vía Zoom. Bueno, vamos a ver, me estaba explicando el caso. Sí, le estaba explicando, doctoras, que siempre es lo mismo con este mira, que yo llevo 5 años con la misma vaina, con este hombre. ¿Qué hombre, digo yo, con este niño, maldito el diablo, que no me hace caso por estar pendiente al Atari ese? Es que no es un Atari, te he dicho mil veces que es un PlayStation. ¡PlayStation! Mire, doctora, y sucede que yo me siento más ignorada que agua de botella en discotecas. Y usted sabe que las discotecas por acá se pasa bien. Ok. Toma que el duro soy yo, papi. Toma que el duro soy yo. Ganamos. Qué frustración. Un momentito. Un juego online, no le puedo dar pausa. Ok, un momentito. Pero ven acá, yo te mandé a ti a hablar. No, pero no. O sea, que yo no mando en mi corte. No, yo tampoco dije eso. O sea, que doctora, yo no tengo autoridad en mi propio programa. No, doctora, no diga eso. Mira, perdóname. Pues mira, te voy a perdonar cuando me pague estos $250 de multa. Ahí está, tigre. Que te van a llegar por interrumpir. ¡Madura, tigre, chico! ¿Ah? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que exige usted, señora Olga, que se encuentra en la República Dominicana? Sencillo, doctoras. Yo lo que exijo es que este mamacoñazo se deshaga del esbo ese. ¡PlayStation! El esbo ese que me tiene a mí. Mire, que me tiene a mí. Pero es más, tíreme la música, producción. Tíreme la música ya. Tengo algo, pero un chingo importante que decirle al tigrazo este que me está escuchando, que yo sé que me está escuchando. Escúchame una cosa. Maldito el diablo azaroso, hijo de tu santísima madre. Yo me divorcio de ti. Okay. ¡Quítame la música ese, maldito el diablo, ya! $250 de multa por usar a mis técnicos para pedir tensión en el caso. Aquí la única que pide instrucciones de los técnicos soy yo. Ay, doctora, y me las ponen tarde. A ti te las pusieron ahí en Q y a mí me las ponen tarde. Así que déjame ir a Wisconsin. Dígame su nombre y cómo se defiende. Bueno, doctora, yo me llamo Bebo Tone, y como usted sabe, yo soy de los Tones. No me interesa. Vamos a ver. Aquí mira que la que me imita hace 2 programas y todavía estamos en el primero. Ella hace 2 casos en 1. Vamos a ver, explícame, ¿cómo se defiende? Bueno, doctora, yo me defiendo con el control, ya tú sabes, porque yo juego así súper bien, pero lo que ella está diciendo es totalmente falso. Yo vine hasta bien vestido, para que usted sepa que yo soy una persona decente. De arriba abajo yo estoy súper bien vestido, claro, desde mi casa. Lo dije, para que lo sepa. Y ella está diciendo embustes y lo único que yo hago es jugar. Ay, pero juega con tu mujer. ¿Para qué tiene mujer, maldito el diablo? ¡Juega conmigo, papi! No, mira, ella quiere... O sea, yo soy una persona buena, doctora. O sea, yo soy una persona que yo no salgo ni nada. Yo me paso con el corillo jugando PlayStation. Yo no estoy por ahí ni con Twitter buscando mujeres, ni por Badoo buscando mujeres. O sea, yo lo que quiero es jugar.
Que juegues conmigo, maldito el diablo. ¿Para qué me tiene aquí, tigre? Acho, a veces, doctora, yo juego tanto que hasta guayo los CD. Que me guayes a mí, tú no entiendes. Que me guayes completa. Guayame a mí. Me gusta jugar online. A mí lo que me gusta es hundir botones. ¿Pero por qué no me hunde a mí? ¡Vamos no, a ver! ¡No! ¡Ah, me volaron la cabeza! ¡Me mataron! Dios mío, qué frustración, doctora. Si no puedo creerle una cosa como esta. ¿Cómo es? Para. Tú me estás diciendo que tú estás jugando con el online por allá con Wisconsin. Ya, haz el favor y te apaga eso, que ya llevas dos. Una más y te saco de aquí. Una más. Bueno, vamos, este caso hay que verlo con la psicóloga. Damas y caballeros, tenemos por primera vez una psicóloga en nuestro programa. Adelante con la psicóloga. Buenas noches, doctora. Y gracias por tenerme en su programa. Usted no sabe lo que yo me estaba muriendo por dentro por poder visitar este programa por primera vez. Doctora, muy bien. Este caso, déjeme decirle que sí. ¿La están aplaudiendo ahí? Doctora, muchísimas gracias a todo mi bello público que está acá, que ha querido apoyarme desde siempre. Gracias. Yo los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Qué raro está esto. Qué bien me hace sentir, doctora. Qué bien. Oiga, yo quiero decirle que este caso se cae de bueno, doctora. Mientras lo estaba escuchando, estaba yo allá en el camerino dándome un palito. ¿En su camerino? Doctora, la realidad es que no. La realidad es que estaba en su camerino, porque en mi camerino lo que pusieron fue juguito y agua. Y usted sabe que yo no bebo ni juguito ni agua, doctora. Okay, me tuve que ir al suyo, ya usted sabe. Ok, adelante con el caso. Claro que sí, doctora. Este caso, según diría el padre de la psicología, Sigmund Freud, dice que es un caso de PlayStationitis, auditis y o... Quítate tú para ponerme yo. Ok, ¿y usted cómo llega a esa conclusión? Doctora, es bien sencillo. Yo la tengo la solución antes de darle la conclusión. La solución sería: la dama damisela presente en la República lo que tiene que hacer es agarrar el PlayStation, reventarlo contra el piso y tirarlo por el balcón para abajo para que el caballero entienda quién es la que manda, doctora. Y la verdad que ella es bacana. Yo sé esto por mis estudios en psicología, sociología, PlayStationología, Xboxología. Esa dio trabajo aprendérselo. Ajá, siga. Yautías, sandías, su tía y la mía. En conclusión, hay que medicarlo. Ella es bacana, Muchas gracias. Ella sabe lo que está diciendo. Sigue, váyase para el virtual, le envío. Esta vez le conseguí una habitación indoral. Gracias a la otra doctora. Si me está escuchando, Dios mío, si me está escuchando, gracias. Dios te bendiga. Okay. Doctora, no, le haga caso a ella. Hay problema de señal. El internet, la señal, porque estoy jugando online. Ok, momento. Vamos. Arréglame la señal, producción, que tengo problemas con Wisconsin. Ok, la decisión del caso. Escucha eso, maldito el diablo. ¿Estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? Ahí viene la decisión. Óigame, República Dominicana, le concedo la demanda. Ahí está. Así que yo lo sabía, el muchachito este que está en Wisconsin me va a pagar el Sega ese que tiene ahí. ¡Apágalo, tigre! Bueno. ¡Apágalo, tigre! Así apágalo. Que se acabó esto. Le vas a hacer más caso a tu esposa de aquí en adelante. Ella es la que manda. Deja la palanca quieta esa, o a menos que sea que estás pendiente a otro tipo de palanca. Ajá. Así que con esto lo dejamos. He dicho gato encerrado, pero por favor. Let's go. Gracias, doctoras. Gracias. Let's go. Ya, se acabó. Ya. Oye. Gracias, doctora. Me dañaste la magia de que estamos en Zoom. Ah, estaban en el mismo estudio. Gato encerrado. Gato encerrado.